Shalom Aleichem, ¿cómo están ustedes? Les voy a contar una historia que pasó con el Ritvaz. El Ritvaz se llamaba Rabbi Yaakov David. Este Rabbi Yaakov David era muy mayor y en una ocasión él tuvo que venir al Bet HaKnesset porque tenía aniversario de su papá. Vino al Bet HaKnesset y cuando estaba haciendo la tefilá, terminó, dijo el Kaddish que debía hacer y se quedó un rato ahí y en un momento se puso a llorar de una manera muy acongojado. Y pareció aparentemente muy raro, porque no se comprendía. Su padre había fallecido por ahí, hacía 30, 40 años atrás. Entonces, ¿por qué el llanto? A veces una persona sufre mucho los primeros años. Con el tiempo lo asume. Le preguntó. Esta persona se acercó y se atrevió y le dijo, Rabbi Yaakov David, ¿por qué usted llora tanto? Entonces le dijo, te voy a responder. Cuando yo era chico, Baruch Hashem, tenía muchas condiciones para el estudio. El coeficiente mental mío era realmente muy bueno. Mis papás se dieron cuenta de esa capacidad e inmediatamente me pusieron un melamed, me pusieron un maestro para que él me enseñe, para que él me dé todos los detalles para ser un gran Talmid Jajam. Y Baruch Hashem, empecé a ir del melamed y a los poquitos tiempos ya habían resultados. El problema fue que al cabo de 3 meses mi papá no pudo pagar lo que salía las clases que me daba el maestro. Entonces, cuando se completaron los 3 meses, vino el maestro, me mandó con un papelito delante de mi papá. Dijeron, yo mi trabajo lo hice, yo he completado hasta ahora 3 meses de enseñanza y todavía no recibí mi pago. Entonces, o me mandan el pago o que el chico no venga más. La verdad es que los padres estaban muy preocupados porque querían que el chico siga estudiando. Justamente en ese momento, el padre se enteró que el ashir de la ciudad necesitaba hacerle un hogar, una estufa, para su hijo que se estaba casando. Lo que pasa es que no se conseguían en ese momento ni quien lo haga, ni tampoco habían ladrillos suficientes. Eso estaba en falta. Entonces esa noche el padre lo que hizo fue desarmar su propia estufa, desarmar el hogar de su propia casa, y de eso fue a hacerlo en la casa de este hombre rico con tal de poder cobrar por ese trabajo y de esa manera poder pagar el melamed. Así yo me crié, así como fui creciendo en Torah. La verdad que hoy a la mañana cuando me desperté, en un momento sentí frío y dije, la verdad yo ya estoy grande y tengo que ir al Bet HaKnesset para hacer Kaddish por mi papá. E inmediatamente me di cuenta que mi papá sufrió mucho tiempo de frío solo para que yo pueda estudiar Torah. Y cómo yo iba a ser desagradecido de no venir a hacer Kaddish por él. Por eso es que me angustié tanto del solo hecho de haber pensado fallarle en este momento que él tanto me necesitaba. Por eso que nosotros que estamos en vida tenemos que hacer mucho por nuestros progenitores que primero nos trajeron el mundo y tanto hicieron por nuestra educación. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.